teniendo fallas técnicas en el internet, así que hemos empezado un poquito más tarde, pero ya estamos contigo. Esperemos que podamos seguir adelante. ¿Estamos bien? ¿Seguro? ¿Por qué no haces una señal, por favor? ¿Estamos bien? ¿Sale, sale? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludamos de nuevo desde las instalaciones del Museo Regional de Chiapas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recibe un saludo muy, muy caluroso de Rubén Aza Vázquez, tu amigo, y de nuestro director de museo, licenciado Valente Molina, con quien coordinamos todas las actividades que, a raíz de este año, que hemos tenido que mantenernos, de alguna manera, en la cuarentena, hemos estado ocupando este medio para llevarte a ti un espacio cultural, un espacio de recreación y de conocimiento de todo lo que ocurre en un museo. El día de hoy te hemos preparado una exposición muy interesante en la que te voy a poner a prueba, ¿sí?, la reflexión sobre los materiales, sobre las formas en que se fue vistiendo a mediados de este siglo, del siglo pasado, lo que fue la gran región chiapaneca. ¿Cómo estamos escondidos por ahí? ¿De acuerdo? ¿Por qué no enseñaron, pues? Fíjense ustedes que para poder empezar, y esperemos que ya estén ahí nuestros amiguitos que nos estaban haciendo comentarios de nuestra falla en el internet, muchas gracias a los que nos mandan sus comentarios porque ajustamos. Algo estaba pasando con todo nuestro equipo. Así que estamos recomenzando, pero espero que ya estés atento y que nos puedas acompañar. Fíjense que hemos iniciado, nosotros pensando que ha llovido anoche tremendamente, la lluvia es fundamental en la naturaleza. Y precisamente te he traído una planta que necesita de esta agua, de la lluvia, para que crea su propio fruto. Y te lo voy a sacar un poquito, mira tú. Mira qué hermosa está. Se trata... ¿Estamos bien? ¿Por qué no se la enseña? Si te paras, es una seña, por favor. Estamos mostrando esta planta de algodón, ¿sí?, para que veamos el fruto tan importante de ella. Fíjate que de ella se extrae la fibra, aunque no lo creas, se extrae la fibra, esa fibra blanquita, que nos va a servir para hacer la ropa de algodón. Imagínate tú, estamos vestidos en ropa que sale de una planta. Esa es lo importante que tú debes entender. ¿Cómo es posible que de una planta extraemos el material base de toda nuestra ropa y de toda la forma de ropas que se ocuparon en la época prehispánica y que hasta el día de hoy se ocupan? ¿Sí? Hasta el día de hoy se ocupa el algodón y te lo traje para que te des una idea de lo que estamos hablando, de un tema importantísimo que tiene que ver también con la lluvia. Así que para que podamos empezar esto, te quiero decir que aunque existía el algodón como un material primo, también existían una serie de fibras, de elementos de la naturaleza que podían tejerse. Por ejemplo, la palma, ¿sí? Mira, la palma como una faja tiene la capacidad de poder crear ciertos elementos, ¿sí?, bordados o tejidos, ¿sí?, empalmados de tal forma que crean objetos como este tejido, ¿ya ves? Entonces también la naturaleza nos brindaba estas posibilidades para poder obtener una serie de tramas que al integrarse de izquierda a derecha, de arriba a abajo, permiten estos tejidos. Mira, son fibras naturales, ¿sí?, extraídas del bambú, de raíces, ¿sí?, de pequeñas, de todo tipo de palmas. Mira, también un trabajo circular que se puede desarrollar. Así que el acto de bordar o de tejer es una actividad que se viene manejando desde la época prehispánica, pero fue en el caso de la tela donde va a destacar grandísimamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahí se va a trabajar lo que es la vestimenta, que es el primer tema que te voy a hablar, de los tres trajes que dijimos que te vamos a mostrar para entender qué sucede, ¿sí?, en cada una de las épocas. Aunque estamos hablando de mediados del siglo XX, veremos cómo se conjugan tres grandes formas de vestir. Para eso, como te decía, el algodón, que es nuestra base, nos permite hacer con un pequeño instrumento que vino a ser la gran ventaja tecnológica de la época prehispánica. ¿Qué es esto que le llaman? Este pequeño elemento que está aquí es un malacate, ¿sí? Es un elemento como de sobrepeso que nos permite una situación como de pirinola, ¿sí? Esto permite que gire, mira, ¿sí? A la hora de girar este elemento, se vuelve el gran mecanismo
para hacer un hilo. ¿Te imaginas tú la habilidad de estas gentes para trabajar de la fibra de algodón, ¿sí? Pasarla a convertirla en un hilo a partir de un instrumento que pareciera tan sencillo como lo es el contrapeso del malacate y este pequeño elemento donde se va a enrollar todo el hilo que no me gusta mucho el término de bobina, más bien es el bollo de hilo, ¿sí? Mira, mira, aquí tenemos el bollo de hilo, ¿sí? Que se logra con la habilidad, ¿sí?, del tejedor, porque va convirtiendo el algodón, ¿sí?, en una cuerdita muy fina que va enrollando en este elemento, para luego, ya que está hecho el bollo, le quitamos el malacate, ¿sí?, y con este elemento tiene la materia prima para empezar a hacer lo que estamos viendo acá. ¿Qué crees que es esto que está acá atrás? Nada menos y nada más que el instrumento con el que se pudo haber tejido todo esto, que seguramente surgió en eras muy, muy, muy antiguas a la congregación mesoamericana, muy, muy antiguas, que se llama telar. Todo este elemento que vemos acá se llama telar, y cada uno de los hilos que estamos viendo acá, ¿sí?, que están en esta bobina o en este bollo, ¿sí?, están aquí, mira. Cada uno de estos hilos está hecho en algodón, ¿sí? Imaginas tú qué habilidad para generar tanta cantidad de hilo para luego tener que tejer, ¿sí?, y organizar todo esto. Eso es una gran tecnología, ¿sí?, que se logró en toda la cultura mesoamericana y que hasta el día de hoy se sigue ocupando. No es tan creíble, miren qué habilidad de la gente para organizar tantos hilos y luego tantos diseños decorativos en color. Estamos hablando de dominar una gran técnica del telar, ¿sí? A esto le llaman el telar de cintura. De aquí en la parte de abajo, la artesana o el artesano también amarra su cintura a esta parte para que vaya trabajando el telar, ¿sí? Aquí la estamos viendo, ¿sí? Aunque no se ve cómo se amarra la señora aquí su cinturón para estar trabajando cada uno de los hilos, cada uno, mira, va tejiendo cada uno y va organizando estos diseños y va creando los elementos propiamente con los que después va a confeccionar un vestido. Yo quería que supieras todo esto porque es importante hablar de esa tecnología prehispánica que permitió, ¿sí?, la creación del textil que luego te quiero mostrar. Entonces, a raíz del telar se usan diferentes técnicas de bordado que te puedo mostrar aquí. Es un trabajo que antes han hecho otras personas para el museo, ¿sí? Y estamos viendo, por ejemplo, aquí una organización de hilos de manera muy simple, ¿sí? Un hilo para acá, otro hilo para allá. Esta es la forma más simple que podemos encontrar, ¿sí?, dentro de las formas de bordado. La más simple, ¿sí? Vamos a encontrar una más complicada, que es esta. Hay términos que se usan para eso que son un poco, no sé la bien la procedencia, porque a lo mejor son habla, ¿sí?, que puedan decirle, por ejemplo, que eso se llama tapetón, el tapetón, y luego taletón, no sé los términos bien de qué razón tengan, ¿sí? Aquí si se acerca uno, ve uno que ya no es simple porque se están colocando dos hilos por uno, entonces ya tiene otro nombre y este es otro diseño ocupado en otro lugar dentro de todo el tejido. Así que son innumerables los diseños que se ocupan. Mira, este, para que quede más doble, se utiliza amarres y hilos más dobles y se crean estos tapizados, mira, ¿sí? Todos estos tienen sus nombres y cada puede variar en cada región y puede variar en base a cada bordadora que trabaja esto. Mira, acá tenemos otro detalle muy bonito ya en dos colores, donde se va jugando de una forma, ¿sí?, con la combinación de colores y formas. Cada uno de ellos corresponde a un diseño específico, algunos tienen un significado profundo, otros no. Si quieres saber más acerca de los tejidos, existe el libro, una revista de arqueología, es la número 19, que habla con toda la extensión
sobre los tipos de bordados. Si tú te quieres acercar a conocer más sobre ello, trata de conseguir esta revista que también ya está en internet y puedes leer con mucho más cuidado el tema que estamos hoy tratando y conocer más acerca de los elementos que componen un telar, ¿sí? Que son muchos elementos, yo casi no me los conozco todos, pero por ejemplo este, que es el que golpea la tela para ir amacizando, le llaman machetes. Se utilizan dos machetes, uno arriba y otro abajo. No es la posición ideal porque no conozco cómo realmente se organizan todos estos hilos. Hay que ser especialista para poder organizar todo esto. Yo he colocado los hilos un poco solo para ver los elementos. Aquí tenemos una vara que de desfases, ¿sí? Una serie de varas que se intercalan para ir haciendo el tejido, ¿sí? Hacen para arriba, para abajo, ensartan el bollo, el color, y van bordando de esta manera y van macheteando, ¿sí? Es todo un proceso de hilo por hilo, ¿sí? Que lleva mucho trabajo, pero que muestra la habilidad, ¿sí? De las tejedoras. En toda la región mesoamericana hay, y en toda la región latinoamericana encontramos tejedoras. No es exclusivo del estado de Chiapas, no. Así que estamos platicando sobre el tema, y fíjate que estamos llegando con todo este conocimiento que estoy diciendo, ¿sí? Te quiero mostrar aquí un machete de esos grandotes, mira. Ya para tejidos que requieren más fuerza para golpear, pues son más grandes, mira. ¿Sí? Todos estos instrumentos son diseñados por ellos mismos, están más pequeñitos, ¿sí? Para poder hacer el trabajo del bordado. Pero quiero pasar al primer traje, mira, al primero que te quería mostrar. Dentro de los tres que te voy a mostrar en esta ocasión, que forma parte de la colección del Museo Regional de Chiapas, y que hay un libro que registra bastante bien todo el conocimiento sobre este traje, precisamente el trabajo de Ricardo Martínez Hernández, ¿sí? Por parte de la Casa de Artesanías, publica este libro muy interesante del huipil emplumado de Sinacantán, y mira, aquí tenemos el ejemplar. Según ya las experiencias del investigador y lo que logró concluir, del que yo me estoy apropiando de esa información, es posible, primeramente, decir, ¿sí? Aquí él hace una tipología de huipiles con sus características y cada uno de estos se identifica en un lugar específico. El exclusivo, lo que es el huipil ceremonial de las bodas de Sinacantán, solo se borda en Sinacantán. No lo vamos a encontrar en las demás regiones hostiles. Solo está en Sinacantán, y Sinacantán tiene varios parajes. La tipología que nos muestra Ricardo Martínez resulta que se parece mucho a Nachik, una de las comunidades de Nachik. Aquí está, mira, es el primer modelo, el cuadrado perfecto, el bordado, ¿sí? Y el plumaje es característico de Nachik. Los demás tienen diferentes características, ¿sí? Por lo tanto, en base a la tipología, este corresponde a Nachik. Y fíjate que en Nachik, bueno, hay otras comunidades como la Menchao, que también tenían unos diseños muy particulares. El libro trae la fotografía de la persona y resulta que, yo no sé si viva la señora, pero Petrona Hernández Arias, la señora, que pudo haber hecho este bordado por las características que tiene, por la calidad, estoy segurísimo, y en base a la lectura, que lo hizo Petrona Hernández Arias. Si todavía vive la señora, porque la conocimos joven, seguramente nos podrá confirmar por ahí, si se puede, si es su diseño, ¿sí? Exclusivo de Nachik, ¿sí? Así que estamos viendo el trabajo. Primero quiero ubicar quién lo pudo haber hecho, que es la señora Petrona, lo pudo haber hecho también. Estamos basando en el libro de Ricardo. Y resulta, y como ya estás mirando, y que lo hace especial del ceremonial de la boda de Sinacantán, es un traje exclusivo para casarse. No se usa de diario, ¿sí? En especial el trabajo de esto es muy laborioso, se lleva alrededor de 5 meses. Y está compuesto de 3 elementos. No se logran ver porque está armado,
Pero aquí donde pasa esta costura, tenemos el primero, ¿sí? Que corresponde a la medida, ¿sí? Del telar. Mira, aquí se va bordando, en base a la medida modular, tenemos la primera parte. Una segunda que da la vuelta hasta acá, ¿verdad? Una segunda y una tercera. Así que está compuesta de tres partes. Son huipiles especiales de gran formato, compuesto de tres elementos del telar, ¿sí? Así los tenemos compuestos los tres. Y tienen especial, lo están viendo, el uso de la pluma. Eso le va a dar la característica especial a los trajes de boda. Como te decía, no los usan todos los días. Te quiero mostrar acá un detalle. Por ejemplo, cuando se teje a lo largo, tejemos así, se culmina el elemento, se le deja un área exclusiva que se va a cortar, ¿sí? Se va a doblar y se convierte en la boca, ¿sí? Donde entra la cabeza. Y ya costuran a los lados. Lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Es el doblez de largo del telar, ¿ya ves? Es la mitad. Y la decoración se queda aquí abajo. Así que la labor del tejedor es trabajar en la parte de abajo, tejer puro manto y luego rematar de nuevo en la parte última con los detalles de nuevo para que al voltearlos, ¿sí? al juntarlos como manera de bolsa, se genera el huipil, ¿sí? En este caso es toda la práctica de todos los huipiles de esta manera, ¿sí? Luego ya se hace la apertura de la cabeza y se arma. En especial vamos a ver los diseños que te mostraba, ¿sí? El bordado simple, ¿sí? el tafetón y el troquelado, que lo vamos a ubicar acá, ¿sí? Habla de la combinación de las técnicas y aún a ese se le suma, ¿sí? La colocación de la pluma. En la colocación de la pluma se ve que corresponde al estilo de Nachi, de cómo se amarra la pluma. Son pequeños detalles que hacen ver que sí se trata de un bordado de la señora Petrona Hernández Arias, por la colocación de las plumas. Así que es un bello vestido que se pudo haber hecho en los años 60 a 70, ¿sí? Más o menos el tiempo que tiene este huipil de antigüedad. Hasta hoy se siguen haciendo, ¿sí? En exclusividad, pero algunos para comerciarlo. Sucede que si ya tienen uno en la comunidad, se presta para las otras chicas que se van casando poco a poco, se presta y ya los están haciendo muchos. Entonces son poquitos los que se guardan y se suelen rentar, pues se suelen prestar a los conocidos para sus bodas. Así que aquí lo tenemos. No está completo, le faltaría un manto aquí que lleva, ¿sí? La persona que se va a matrimoniar, como lo muestra la portada del libro de Ricardo, como van totalmente tapados. ¿Sí? Van totalmente tapados con un manto, con un blanco, ¿sí? De cuando ya la chica ha decidido que se lleva a cabo la festividad, tanto en el templo como en lo civil que ellos aplican. Así que estamos viendo un traje que es fascinante verlo aquí de cerca, la belleza que tiene. Si esto fue hecho más o menos en 1960, o sea, se venía haciendo desde 1940, este tipo de telas, vamos a pasar en el mismo tiempo, más o menos, se está ocupando, ¿sí? En otro lugar, la misma región chiapaneca, otra forma de vestir. Dijéramos que lo étnico o lo tradicional siempre se ha mantenido. Jugaba a la par con modas que llegaban de otros lugares, así que vamos a pasar a otra pequeña sección. Y si nos ayudan con la luz, vamos a ir caminando para este lado. Y yo voy a aprovechar para tomar un poquito de agua. Esperemos que nos estén sintonizando nuestros amigos. Si tienen preguntas, es un tema complejo, muy amplio, muy interesante. Pero si hay alguna pregunta especial, se la vamos a contestar. Salud. Te decía que a la par de que está manejándose todo lo,
lo etnográfico o toda la costumbre de los pueblos en hacer sus textiles para vestir, está sucediendo la renovación tecnológica de otros países, ¿sí? Más o menos desde 1840, 50, se empieza a manejar una serie de maquinarias que van a permitir la creación, primeramente, de telas, ¿sí? De textiles bordados de manera industrial. Esto va a ser un gran comercio que se va a extender por todo el mundo, ¿sí? Y tendría que ir acompañado de maquinaria, ¿sí? De maquinaria para poder realizar la vestimenta, el diseño y poderlo tener. ¿Qué sucede entonces? Te voy a mostrar acá. Voy a mostrar. Sí. Más o menos la misma idea, mira. La misma voltea así. Mira lo que tenemos. Estamos hablando de la misma condición de bordado, ¿sí? Pero ya con materiales sintéticos, con el uso de la seda, ¿sí? De algodones más refinados o mezclados con otros materiales para crear materiales más finos. Pero el procedimiento va a ser lo mismo, tener un patrón de este ancho, ¿sí? Y trabajar a todo lo largo. Tal cual encontramos un bordado, ¿sí? O un detalle más fuerte y un cuerpo que no lo tiene. Pero esto ya es industrial, ¿sí? Y esto es artesanal. Pero se empieza a trabajar ya esos elementos, ¿sí? Con maquinarias, ¿sí? Y vamos viendo su delgadez, ¿sí? Están buscando esta ligereza, una ligereza en las telas, una delgadez tremenda y también una consistencia muy importante. ¿Qué es lo que está buscando la industria? Y comercializar de alguna manera esos productos hacia todo el mundo. Mira este detalle de colores, de diseño. Todo esto empieza. Qué hermoso esto. Los colores son brillosos, ¿sí? Pero se trata de materiales sintéticos, ¿sí? Se han alejado del algodón y comienzan a manejarse materiales sintéticos basados en derivados del petróleo. Para que pudiera darse toda esta capacidad de diseño, surge entonces, imaginas tú que surge, lo voy a acercar para que veas, unas pequeñísimas máquinas de coser. El museo guarda alrededor de unas 10 o 12 máquinas de coser de todos los tamaños y de todos los tiempos. ¿Te imaginas tú tu máquina de coser? Porque tenías que llevarla de un lugar a otro, pues así eran de pequeñitas para que la pudieras trasladar. Y ¿te imaginas hacer un vestido con este pequeño elemento? Pues se hacía. Claro, la industria del diseño, ¿sí? De maquinarias se dio como una gran auge. Mira este detalle de esta máquina, ¿sí? Que permite coser determinados tipos de vestimentas y empiezan a surgir las marcas, ¿sí? En 1860, más o menos, Singer va a concretar una máquina, la más importante para trabajar esto, como estas máquinas, ¿sí? Este ingeniero, ¿sí? Genera pues la gran máquina de coser, ¿sí? Con esos detalles, son pesadísimas, ¿sí? De fierro, con la que se va a confeccionar los ropajes que nos corresponden a finales del siglo XVIII a siglo XIX. ¿Ya te diste cuenta que tenemos acá? Estamos llegando al segundo ejemplar. Te quiero mostrar este vestido de gala, que en especial tiene un detalle, ¿sí? Que hemos querido mostrar a detalle, ¿sí? Nosotros no estamos seguros. Se está colocando nuestra cámara. Fíjate que al parecer fue donado por una persona de San Cristóbal que se pudo haber llamado María Larraiza, ¿sí? Es la persona que nos pudo haber donado este vestido de gala, ¿sí? Al parecer
según como lo analizamos nosotros junto con otros amigos, al parecer una persona adulta dona a una persona más, más joven, le dona su traje de gala. Y entonces, ¿qué hace? Le hace algunos ajustes. Y entonces vamos viendo que uno de los detalles que se ve es que encontramos cortada la parte de la camisa o la blusa, la encontramos cortada de la falda. Ese detalle no es común en los trajes de gala, no es común. Por eso nos llama la atención y pensamos que esto, que este fue modificado, ¿sí? Entre otros, fue que también aquí es demasiado estrecho la entrada del brazo y tiene ajustes. Se hicieron ajustes, como que parece que le dona a alguna tía, a una abuela, le dona a su sobrina y la sobrina, para que lo use, le recorta. Así que tenemos una mezcla, pero muy interesante, de lo que pasaba en aquel tiempo, de que era tan complicado tener un traje de gala, ¿sí?, que se pasaba de una generación familiar a otra, porque eran elegantes, importantes y difíciles de conseguir. Así que estamos hablando de un proceso de mantener la tradición y guardar el vestido de la familia. Así que tiene algo raro. Si tú sabes de estos detalles de trajes, vas a ver este detalle que está cortado cuando debería estar unido. Y si crees que así pudo haber sido, también pudo haber sido así. Pero encontramos detalles de costuras que no son muy, cambia la calidad, por eso pensamos eso. Y tiene reducciones aquí adentro. Claro que no te quiero criticar el vestido, pero lo que te quiero decir es que se guardaban de generación en generación porque eran muy valiosos. Había muy pocos vestidos de estos y se tenía que llegar a este caso. Pero tenemos un conjunto completo de cómo se estaban vistiendo, cuando menos en 1920, aquí en Tuxtla y en San Cristóbal, que eran los grandes lugares donde la gente tenía la capacidad económica para vestirse un fin de semana o un día de fiesta y salir a las alamedas, ¿sí?, a pasearse un poco, y era lo común que podíamos encontrar. Tenemos fotos de aquellos tiempos donde todos van vestidos de esos colores. No faltaba, por ejemplo, una bella sombrilla en estos lugares calurosos, pero sombrillas también, ¿sí?, que son más de decoración, ¿sí?, para días soleados, ¿sí?, porque son de tela, ¿sí?, el uso de plásticos, metales, ¿sí?, una interesante sombrilla de aquellos tiempos que hacían conjunto, ¿sí?, con la dama que caminaba, ¿sí?, seguramente, ¿sí?, en las alamedas de nuestras dos pequeñas o grandes ciudades que tuvimos para 1920, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, a lo mejor Tapachula. También lleva un sombrero, un elegante sombrero, muy sensible ya hoy, ¿sí?, con plumaje y moño, que son característicos de los principios del siglo XX. ¿Sí? Todo el material que estamos notando que se pudo haber elaborado entre esto, las faldas, todo, se trata de una organza que se le llama una organza bordada, ¿sí?, y una organza lisa, que es la que está por dentro, que tiene dos elementos: la organza lisa y la organza decorada. Estamos hablando de un material sintético 100%, que no tiene nada que ver con el algodón, y que posiblemente toda esta confección se trata de una confección local, que se pudo haber hecho, sí, tenían este tipo de máquinas. Es una elaboración local, ¿sí? Este traje de especial no se trajo del comercio francés que estaba llegando en aquellos tiempos, porque tiene detalles que hablan del manejo más local. No hay etiquetas de quien elabora, ¿sí? Los botones son improvisados, ¿sí? No son botones ni broches que se pueda decir que son extranjeros. Todo se maneja, todo eso fue confeccionado localmente. De ahí su importancia, de que están copiando el diseño que se está ocupando en otros países, pero se está elaborando aquí. En tanto que se elaboraba esto para la gente burguesa de la ciudad,
se tenía el huipil que se estaba elaborando en los pueblos. Entonces tenemos el pueblo y tenemos la ciudad. Maneras de vestir muy diferentes que marcan una cuestión económica de las sociedades, la división social del dinero, ¿sí? Y de las intenciones, aquellos para casarse y para vestir adecuadamente. Y esto es para lucir, ¿sí? Lucir la importancia de la vida en sociedad, ¿verdad? Así que tenemos todo esto. Hay más elementos que componen el conjunto de gala, que son las botas. Vamos a acercar un poquito para que veas estas hermosas botas de gamuza, combinado con piel, tela, ¿sí? Y es posible que los tacones sean de hueso o marfil. Son muy interesantes, ¿sí? Tenemos dos pares, estas que son de color café y una de color blanco. Materiales sintéticos también, ¿sí? Que están llegando. Me acompaña también, por ejemplo, un hermoso abanico de plumas, ¿sí? No logro distinguir qué tipo de pluma sea, ¿sí? Son plumas muy largas, muy interesantes. El uso del plástico, ¿sí? Son materiales ya que corresponden al siglo XX, ¿sí? Que acompañan, ¿sí? El conjunto de vestir de gala de entre 1910 y 1930 que se manejó aquí en Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando de trajes locales, ¿verdad? Vamos acercándonos a el final de nuestra exposición porque vamos a ver otro traje que corresponde, ¿sí? Como podemos ver, corresponde también a nuestras regiones, que precisamente es el traje de un charro, pero confunde un poco la palabra charro, ¿sí? Es el traje de un ranchero. La vida del rancho era muy diferente a la vida de la ciudad y a la vida de las comunidades, dijéramos, regionales, ¿sí? Que teníamos en Chiapas. Son totalmente diferentes. El rancho en especial establece, como parte de su actividad económica, el tener caballos, el tener ganado, ovejas, el trabajo de campo, pero más sobre la producción de animales, equinos, ¿sí? Así que este concepto de rancho como elemento productivo trae una característica especial de vestir de la gente que trae la tradición, ¿sí? De España, de que el ranchero se viste bien. El ranchero es una persona que tiene dinero y se viste bien. Así que se va copiando el estilo de vestir, que primeramente pues tiene que haber un chaleco de calidad, ¿sí? De buena tela, un buen casimir, ¿sí? Porque son elegantes estas personas, tienen dinero y suelen vestirse bien. Quizás este no es el mejor modelo porque es un modelo más económico, pero que guarda las características del traje ranchero, ¿sí? Que es lo que estamos observando aquí. Un ranchero por lo menos debe tener ese tipo de sombreros, ¿sí? Un poco más artesanal de paja tejida localmente, ¿sí? Combinado con un traje hecho también localmente, pero algunos de ellos son de exportación. Aquí sí podemos encontrar etiquetas que marcan que vienen de otros países, sobre todo de España, ¿sí? Se extraen estos trajes y se dice que el traje de ranchero mexicano es muy característico porque le empiezan a colocar pequeños elementos de oro o plata, medallas, esferas, y va a ser característico esta hilera, ¿sí? Y esta moneda que se ve por acá, una moneda y una hilera de pequeñas esferas de plata, y esos pequeños lujos de metal, ¿sí? Son detalles exclusivos de los rancheros mexicanos. Así que se empieza a hacer algo del diseño local de una reminiscencia española de vestir adecuadamente. Lo compone adecuadamente también un chaleco, ¿sí? Mira, toda la confección es de alta calidad. Aquí está la etiqueta, ¿sí? ¿Sí?
de exportación, ¿sí? Tiene etiqueta de exportación extranjera, los cortes son de gran calidad, detalles muy importantes, de alta costura, ¿sí? Con pequeños elementos accesorios que son más locales. El diseño es un poco español y mira aquí adentro con pequeños botones, todo el botón tiene que ser de metal brillante, toda la confección de alta calidad. Este es de exportación, ¿sí? Pero hecho a la mexicana cuando le empiezan a poner accesorios como estos, ¿sí? Que se ve que se colocan después, ¿sí? El cinturón de piel con cerilla grande y el grabado de sus iniciales van a ser características de los rancheros mexicanos, sus pistolas. No podemos poner armas, no hemos puesto unas pistolas aquí, de revólver, ¿verdad? Y el pantalón en especial de ranchero es muy ajustado, como los estrés hoy son apretaditos, que muestran toda su figura, por eso se ve muy stretch, porque ellos muestran su figura, ¿sí? Se quieren ver muy machitos, creo yo, porque es la forma que se ve el ranchero con la fuerza de su trabajo, así que llevan pantalones muy apretados, ¿sí? Y llevan botas que son propias más de trabajo, ¿no? El tipo de botas está adecuado para manejarse en lodo, van a trabajar con ganado, con caballos, así que deben ser muy consistentes para evitar daños en los tobillos, así que la bota es un elemento de diseño fundamental de la gente de las rancherías. Eso es un traje propio que se ocupó en las rancherías al mismo tiempo que en la ciudad se estaba poniendo ese traje de gala y al mismo tiempo que en los grandes pueblos ancestrales que tenemos en Chiapas, pueblos naturales de varias regiones, están ocupando sus tejidos tradicionales al mismo tiempo. Por eso queríamos hablar de aquellos pueblos, ¿sí? De la ciudad y de las rancherías. Tres momentos culturales diferentes, ocupando un ropaje diferente aquí en la región chiapaneca, y esos tres elementos corresponden a la colección del Museo Regional de Chiapas, que a lo mejor un día podamos encontrarnos para que nos vengan a conocer aquí en la sala de historia, donde posiblemente se van a ubicar esos tres trajes. Espero que te esté gustando el tema, estamos llegando al final. A ver si tenemos preguntas, y si no, pues tendría que agradecerte el hecho de que nos estés acompañando y que te haya gustado la plática de tres trajes bellísimos. Yo me quedo muy, dijéramos que muy, muy, muy empalagado por el bello traje sotzil de bodas. A ver si me caso, voy a conseguir uno de esos para la chica. Y aquí, una pregunta. Saludos. ¿Perdón? Saludos. Saludos a la Ciudad de México, seguro las chicas de la Ciudad de México, y con un cariño muy especial de mi hija Eloisa. Irma Galicia, no la conozco. Cintia. Blanca Puig. Blanca Puig siempre nos acompaña. Blanca Puig de Ciudad de México, ¿verdad? Blanca Puig, un gran saludo porque sabemos que siempre estás con nosotros, acompañado de nuestras exposiciones. Te apreciamos mucho que nos sigas. Aquí mi compañera Blanca te manda siempre saludos. Muchas gracias que estás por ahí siempre. Niña Cerrato es de la coordinación. Muchas gracias por acompañarme. Hoy me has saludado en la mañana y deseando suerte. Casa de Morelos también, en Casa de Morelos tenemos varios compañeros del sistema INA, muchos saludos a ellos, agradezco que nos estén viendo. En Cancún, dos chicas fabulosas que están en Cancún, un saludo para ellas. Y si no tengo más saludos, quiero agradecerte que nos hayan acompañado, estamos llegando al final, y esta corbatita es de mi hija. Muchas gracias que me la regalaste. Con eso me despido el día de hoy, deseándote que te la pases bien y que te haya gustado el tema. Y ahí estamos para contestarte tus preguntas en nuestra página del Museo Regional de Chiapas. Muchas gracias. Gracias al equipo. Aquí está Blanquita, Jorge, Uribe y... ¿Te le vas a un nombre? Muchas gracias.
y nos estamos viendo para la próxima. Quédate en casa todavía. Adiós.